teniendo como objetivo buscar alternativas que ayuden a mitigar la crisis ocasionada por el COVID-19, desde la Comisión Quinta se han venido realizando varios debates de control político sobre los sectores más afectados por esta pandemia. Cumpliendo su compromiso en defensa de las comunidades frente a las medidas que está implementando el Gobierno Nacional durante la pandemia, la Comisión Quinta realizó varios debates de control político en sectores como el agropecuario, minero, cultural y económico. En relación al sector agropecuario, los senadores de esta célula legislativa reclamaron materialización de las ayudas para los pequeños y medianos productores que no están recibiendo el apoyo necesario debido a la crisis que se está viviendo en el país. El Gobierno Nacional autorizó una línea especial de crédito pues del Estado, que es un crédito que tiene algún tipo de subsidio especial para la pandemia, y se anunció como una línea de crédito a pequeños productores, a campesinos específicamente, dijeron. Pero pronto la Contraloría General de la República sacó un informe en donde, con todas las cifras, yo estoy resumiendo mucho para no alargarme, con todas las cifras demostró que el crédito que se había entregado hasta esa fecha, el 6 de abril, se había entregado súper concentrado en unos productores muy grandes, en unos créditos muy grandes, seamos más precisos, y a los pequeños y medianos muy, muy poco. Eso produjo pues toda una conmoción. Pero sí le quiero decir al señor ministro que cuando promuevan programas de crédito, no los pongan a competir a los pequeños productores, a los microempresarios del campo, a las personas naturales dedicadas a la producción, a la pequeña producción, en escenarios donde tienen competencia y mejores posibilidades, o los grandes empresarios agroindustriales o procesadores, como ocurrió en este tema del Finagro. No pongan a competir en el mismo escenario. Armen programas para los pequeños productores, que tengan las tasas especiales, blandas, subsidios, pero no los pongan a competir. Y porque la banca va a privilegiar siempre a quien le va mejor en las declaraciones de renta y en las contabilidades y las garantías. Para eso es muy necesario que esto se canalice a través de una ruta donde esté Finagro y Banco Agrario fundamentalmente. En lo referente al sector minero, los congresistas solicitaron a las carteras estatales encargadas mayor celeridad en procesos de formalización a los pequeños mineros. Es que tenemos unos grandes retos para la formalización y para la legalización de la minería artesanal, de la pequeña minería, de toda esta explotación. Este es el porqué de este debate, este es el porqué, porque nosotros creemos que si lográramos formalizar, si lográramos aumentar el porcentaje de formalización y de legalidad en la minería artesanal, acá se podría generar muchísimo empleo formal, se generarían regalías, se generarían exportaciones y sobre todo se combatiría no solamente la informalidad, la ilegalidad, sino la violencia que a veces hay en esas zonas mineras donde se produce toda esta gran riqueza. Esa minería informal no es ilegal. Seguimos insistiendo en poder legalizar a esos pequeños mineros que no quieren que se les siga tildando como ilegales criminales, sino pequeños mineros estructurados y formalizados para que ellos puedan mejorar su trabajo, su día a día laboral. Y acuérdense que al no legalizar estos títulos también estamos afectando el medio ambiente. Entonces hay que trabajar muy de acuerdo el medio ambiente con esta formalización minera. En materia cultural, la Comisión Quinta adelantó debate para buscar alternativas que apacigüen el impacto de la crisis en este sector, especialmente en el gremio de los músicos, enfatizando en los departamentos del Cesar y La Guajira, iniciativa del senador Didier Lobo Chinchilla del partido Cambio Radical. No sé qué está pasando. Yo tengo que reconocer las buenas intenciones del gobierno, pero no se siente esos ingresos solidarios en este sector. Ya lo mencionaba usted, se le ha transmitido alguna responsabilidad a los entes departamentales o territoriales, pero el proceso se ha demorado mucho. No llevamos 2 meses, ya llevamos prácticamente casi 3 meses, 2 meses y medio en esta situación, y es un tema que a nosotros nos preocupa. Y algo más preocupante para este sector, como lo dije anteriormente,
es que no sabemos cuándo va a ser el ingreso de este sector a la vida productiva. Porque hoy la crisis no la podemos enfocar al sector musical. Hoy la crisis es a todos los colombianos y a todos nos está pegando. Llámese grande empresario, llámese mediano, micro, pequeño. Pues es una crisis, nadie estaba preparado para ello. Hoy no estamos buscando responsables, pero hoy hay un gobierno que tiene la obligación de asumir la responsabilidad. La participación ciudadana ambiental y la grave situación de sectores como el textil, del calzado y turismo también fueron temas de debate en reuniones no presenciales desarrolladas por esa comisión para buscar soluciones frente a las afectaciones por la emergencia sanitaria. Es por todo conocido lo que representa la industria del cuero y manufactura textil para la economía del país, tanto en su incidencia en el Producto Interno Bruto como la generación de empleo, tanto formales como informales. Ya estamos enterados de la situación por la que atraviesa este sector y son comunes a los demás sectores, a saber, la iliquidez, la necesidad del subsidio de nóminas, mayores garantías para el acceso a los créditos y refinanciación de las deudas antiguas con intereses más bajos y flexibilidad en las cuotas de pagos. También sabemos que como consecuencia de la pandemia fuerza a reinventarse la industria y entre ellas es la activación del comercio electrónico que ha dado un buen resultado en los últimos días. Pero a su vez se hace necesario y aún más urgente prepararnos para la pospandemia. Y para esto se requiere de implementar o atender algunas recomendaciones que a continuación quiero relacionar para que la tenga en cuenta, señor ministro. Primero, darle prioridad a la producción local, ya que esta situación no ha sido más que un remate al negativo crecimiento que ha tenido la industria del cuero y sus manufacturas nacional y la industria textil, en parte por las importaciones que opacan la mano de obra colombiana. Los senadores de la Comisión Quinta seguirán cumpliendo agenda legislativa con el fin de establecer propuestas, evaluar y hacer seguimiento a las actividades del gobierno que buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos.